Yo creo que lo más importante es que aquí en Misiones podemos mostrar que hay tres elencos profesionales de un alto nivel artístico en que tenemos ya un reconocimiento no solo local, sino nacional e internacional, y que teniendo este teatro podemos mostrar y hacer honor al nombre de Teatro Lírico, mostrando espectáculos de ballet, de óperas, sinfónicos corales, conciertos sinfónicos. Así que yo creo que realmente este es el resultado de un trabajo serio, responsable, tanto de los elencos artísticos como todo el área de escenotecnia, o sea, porque detrás de esto hay mucha gente trabajando, del área de sonido, de iluminación, la parte de escenografía, vestuario, los recepcionistas del teatro, o sea, mucha gente. Entonces realmente muy contento, y poder trabajar con la obra de Aira y el ballet creo que es muy, muy gratificante. Realmente yo estoy orgullosa, y por fin con Emilio, desde el año pasado pudimos empezar a trabajar los dos en conjunto con el ballet, ¿no es cierto?, la orquesta y el coro. Realmente me siento bien, gratificada, agradecer a toda mi gente y a los chicos, ¿no es cierto? Son muchas horas de ensayo, y bueno, pero cuando se hace el espectáculo, uno ve el final, ¿no es cierto? Y realmente el aplauso del público, eso es lo que te, ¿cómo te puedo decir? Como decimos nosotros, nos llena el alma. Me parece importante agregar el tema del público, porque generalmente por ahí se comenta que este teatro o lo que nosotros hacemos es para un grupo selecto de personas mayores. Y yo creo que está demostrado que estamos atrayendo a un público joven, de distintas edades y también de los barrios de Posadas y de distintos niveles sociales. Yo creo que se está cumpliendo con el objetivo del Parque del Conocimiento, y yo creo que ese es un hecho muy, muy auspicioso e importante.